Ok, ahora sí. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro nuevo Facebook en Español en Vivo. Yo soy Ceci Harkey, soy la directora de programas con Raising Special Kids. El propósito de este Facebook en Vivo es para conectar con las familias y hoy vamos a hablar con mi compañera de trabajo y una amiga, Paulina Serna. ¿Cómo estás, Paulina? Hola Ceci, buenas tardes. Muy contenta de acompañarte otra vez ahora miércoles, ombligo de semana. Sí, ¿verdad? Oye, ¿no has hablado con alguien que nos vio la semana pasada? ¿Qué han dicho de nuestro Facebook en vivo? ¿Qué es la opinión? Pues pues hubo muchos compartidos y muchos likes y tengo que agradecerle a mis amigas que me acompañaron, que me apoyaron en este proyecto. Uno de los comentarios que tuve por parte de una mamá fue que le había gustado mucho porque nos vio platicando, interactuando y que dice que se vio así todo como que muy real. Keeping it real. Sí, no, yo también recibí unos cuantos emails diciendo lo mismo, que está muy bonito lo que estamos haciendo y compartir nuestras familias, nuestros, los ejemplos que tenemos nosotras en nuestras casas, ¿verdad? Con las batallas con nuestros hijos, nuestros maridos, todo lo que nos pasa, que ellos puedan ver que no están solas, estamos todas en las mismas, con ropa sucia, comidas, En la vida. pijamas. El caos es el mismo en todas partes y eso sí, todo mundo comiendo a todas horas. Así es. ¿Cómo vamos a salir de esto? Rodando. Gorditas. Rodando. Bueno, voy a empezar porque este tema es un poquito diferente. Te voy a hacer varias preguntas porque vamos a tocar poquito de todo, pero se me hace que es súper importante las preguntas en este tiempo. ¿Lista? Pues vamos, espero poder contestarte y tener todas las respuestas de lo que estás buscando. Échale. Y a ver, espera, antes de que empecemos, vamos a ver, tenemos 8, oh no, son 11 que están viendo. Claudia, hola, quiero saludar a Claudia, a Andrea, que también está, Dolores, y Paulina Serna también nos está viendo, para que vean. Y sabes qué, está Larry Mora. Fíjate que Larry trabaja en la clínica del CRS y es una de las personas que conocí cuando al principio empecé mi jornada con Luis Alberto, mi hijo, con la espina bífida, porque Larry Mora es un adulto que tiene espina bífida. Buenísima onda, mi compadre. Gracias, Larry, por acompañarnos. Sí, gracias. Bueno, vamos a empezar. La pregunta que tengo para ti es, ¿qué cambios
hay en el momento cuando va uno al hospital? Ahorita yo creo que el cambio más drástico se podría decir, sobre todo para las personas que tienen, que están internados en hospitales pediátricos, es que no se están permitiendo visitas. Es muy triste porque de por sí es triste estar en el hospital y estar solo y no se están permitiendo las visitas. La otra recomendación es que los adultos usemos tapabocas o máscaras, ¿no? Cuando llevamos a nuestros hijos al doctor, se está permitiendo solamente un cuidador primario, que viene siendo un padre de familia o la persona que está encargada legalmente del menor de edad, nada más va acompañado de una sola persona. Y una vez más, la recomendación, unos lugares, bueno, voy a aclarar, algunas clínicas, centros de urgencia y hospitales es opcional el tapabocas. En otros es mandatorio el tapabocas. La recomendación es que usemos el tapabocas los adultos que vamos relativamente sin enfermedades, que usemos el tapabocas, la máscara, con el fin de proteger a los niños que están ahí o a los individuos que están internados que se consideran frágiles de salud. Yo creo que es el cambio más drástico es ese. Y el otro también, que es que cuando están internados en los hospitales pediátricos, ya ves cómo tienen áreas de juego. Ahorita están cerradas las áreas de juego. A los niños que están internados no les permiten accesar las áreas comunes. Cuando, en mi experiencia personal, cuando mi hijo ha estado internado en el hospital de los niños, nos permiten bajar del cuarto a la cafetería, las áreas de juego. Ahorita nada de eso se permite, no se permiten visitas, hay que lavarse las manos, tapabocas. Si tienes síntomas de resfriado o has tenido calentura, no vayas, es lo que nos están pidiendo. ¿Y les están tomando la temperatura a los que entran? Por ejemplo, los padres, los que van con los niños. Fíjate que hace unas semanas atrás fui con mi hijo a Children's Rehabilitative Services, o a la clínica, el CRS, como la conocemos, y de entrada en el lobby a los dos nos toman la temperatura, nos preguntan si hemos salido de la ciudad, si hemos salido del estado, si hemos salido del país, síntomas de resfriado, fiebre, y nos toman la temperatura, y es la evaluación muy, muy cortita, muy rapidita, no duele nada. Para mí no fue incómoda y ya de ahí te pasas a la clínica. Y por primera vez te puedo decir que muy triste, porque la clínica por lo regular hay muchos niños, hay muchos empleados, y esta vez en el área donde estábamos, si había 3 pacientes eran muchos y cada uno estaba en su cuarto con puerta cerrada. Sí, es muy diferente a lo que era antes. Bueno, voy a seguir con la pregunta que sigue. Quiero que nos platiques un poquito de lo que es ACIP y si siguen dando evaluaciones. ACIP es el Programa de Intervención Temprana del Estado de Arizona. ACIP provee servicios de terapia a los niños de 0 meses a 3 años de edad que tienen un retraso significativo en su desarrollo. ACIP es un programa del Estado. ACIP es sin costo alguno para las familias, y el cambio ahorita en ACIP son las terapias. Las terapias y las evaluaciones están siendo ahorita por, se llama telemedicina, es el programa que están usando. Si no tienes acceso a telemedicina, puede ser por FaceTime, puede ser por Zoom. Hay diferentes plataformas que se están usando para la cuestión de la comunicación. Lo que no ha cambiado de intervención temprana es el proceso de referir a un niño al programa. Lo puedes hacer en línea, lo puedes hacer por teléfono, puedes llamar a Raising Special Kids y ahí te podemos ayudar con la referencia para el programa de intervención temprana. Y ahí en fuera, pues nada más el servicio es el cambio así más grande que hay ahorita con ACIP, y no nada más es con ACIP. Es el cómo se están impartiendo las terapias, cómo se están dando los servicios. Y ACIP se me hace una cosa muy importante, porque cuando las escuelas van a volver a abrir, tal vez
sus hijos van a empezar, como mi hijo estaba en el Developmental Preschool, ¿verdad? A los 3 años le tocó. Entonces, es importante seguir haciendo esas evaluaciones en este tiempo porque en agosto, cuando empiece la escuela, si sus hijos ya van a cumplir los 3 años, estén listos para empezar el programa, ¿verdad? Ok, este para mí es muy importante. Los cambios de DDD en cuestión de proveedor de cuidado. ¿Qué nos puedes decir? Pues yo quiero pensar, yo considero que es un cambio que beneficia a los padres de familia en una manera como algunos de nosotros no tenemos una idea, porque por primera vez se nos permite a los padres de familia convertirnos en trabajadores de cuidado directo, en servicios de habilitación y lo que conocemos como attendant care. Antes, cuando teníamos hijos menores de edad, a los padres de familia no nos permitían convertirnos, no nos permitían cobrar por el servicio. Ahora porque estamos en el tiempo que se está considerando la crisis, el tiempo de crisis COVID-19, DDD, que viene siendo la División de Discapacidad del Desarrollo, está permitiendo a los padres de familia, como les estaba diciendo, convertirse en trabajadores de cuidado directo, solamente para 2 servicios, que viene siendo habilitación y attendant care. Hay requisitos, como todo, hay requisitos, por ejemplo, uno de los requisitos es que tienes que tomar una de las clases, creo que se llama artículo 9, y la clase la están dando en línea. Y también hay que tomar en cuenta que cada una de las agencias proveedoras de servicio tiene sus propios requisitos con sus empleados, porque nos vamos a convertir en empleados de una agencia que provee servicios. Sí, yo empecé ese proceso para mi hijo, porque pues se me ha hecho muy difícil, la verdad, estar aquí en casa y sin que nadie esté entrando. Teníamos antes muchos apoyos en casa que ya no están. Y yo sé que otra compañera del trabajo también ya empezó ese proceso y está trabajando con la agencia para ayudar con esos servicios con su hijo. Entonces, sí, les recomiendo que hablen y que busquen y que se enteren lo que tienen que hacer porque es otro ayudo económico, ¿verdad? En lo que estamos. Oye, Paulina, los cambios para las familias que tienen Access o Kids Care. Cambios, pues más bien es el cambio de, bueno, uno de los cambios que afecta a Access y a Kids Care es, en realidad es un cambio muy benéfico para las familias, porque ahorita hay una pausa en ¿sabes? Como, por ejemplo, Access es basado en ingresos, ¿no? Y cada 6 meses o cada año hay que renovar la aplicación y ver si eres elegible para los servicios. Ahorita todo eso está parado, tanto para Access como para Kids Care. No se está pidiendo que vayan a hacer el proceso de reelegibilidad. Hay una pausa y no están dando de baja a las familias que ya no son elegibles para el servicio. El otro beneficio que hay ahorita es, ¿sabes? Como Kids Care, que es lo mismo que Access, pero Kids Care es para las familias que tienen un ingreso un poquito más alto y que ya no califican para el Access. Ahora, entonces, que están en Kids Care, estas personas tienen que pagar una prima mensual. Ahorita no se está cobrando la prima mensual y no sabemos cuándo van a regresar a cobrar o cuándo van a cambiar otra vez el proceso de reelegibilidad. Pero ahorita otra vez, crisis COVID-19, todas las personas que ya tienen Access y que ya tienen Kids Care no tienen riesgo de ser dados de baja y no están en la obligación de hacer el pago mensual que pide Kids Care. Okay. Gracias por su atención. Esta pregunta yo creo que también es súper importante en estos tiempos porque estamos ya muchos, quiero decir días, pero semanas metidos en casa y la salud mental es muy importante y tal vez frágil. Y quería saber si
Platícame un poquito de las líneas que se pueden hablar si acaso hay crisis. Ahorita la salud mental, yo creo que todo el mundo estamos así como que un poquito tambaleándonos en la cuestión de salud mental, ¿no? Yo aquí en mi casa yo me río y siempre digo, mis hijos siguen vivos y siguen comiendo, todo está bien, no pasa nada. Ese es mi lema ahorita, ¿no? Pero sí hay factores muy estresantes que a lo mejor nosotros no los estamos sintiendo porque nosotros seguimos trabajando, tenemos techo, estamos bien de salud, tenemos muchos beneficios que algunas otras personas no tienen y que por falta de apoyo, por falta de trabajo, por falta de comida, por falta de apoyo, de servicios, están entrando en crisis. Hay una línea que yo creo que es mi favorita, porque está requete fácil. El número es 211, que es el 211, y en esa línea te conectan con diferentes servicios, como son con bancos de comida, también tienen algunos planes de apoyo financiero, de ayuda económica, para que si estás batallando con pagar los biles del mes, el agua, la luz, la renta, qué sé yo, hay algunos programas que te ayudan con eso. Aparte del 211, también, Ceci, fíjate qué padre, todas las ciudades tienen unos programas, los programas varían por ciudad, pero estas son las opciones. Si tienes ahorita así una crisis que dices, no tengo para pagar la luz, no tengo para pagar el agua, me van a cortar la luz, me van a cortar el agua. Una de las cosas que sí tengo que decir es, no sé si todas las dos compañías de luz lo estén haciendo, pero SRP ahorita está comprometido a no cortar la luz si no tienes para qué pagarla. Este es el granito de arena que está poniendo, ¿no?, esta compañía de electricidad. Pero igual, si por alguna razón te van a cortar la luz o el agua, puedes hablar o entrar a la página de tu ciudad. Por ejemplo, City of Phoenix tiene un programa de apoyo económico, City of Mesa tiene otro, City of Glendale, nada más necesitas entrar a la página web o hablar directamente a la ciudad para que te conecten con el programa, para que puedas averiguar cuáles son los requisitos. Una vez más, tiene requisitos, todo tiene requisitos. Y hay que ser muy pacientes porque hay que tomar en cuenta que somos muchas las personas que estamos en busca de recursos, que estamos en busca de ayuda. Y a veces nos tocan líneas de espera de en el teléfono de media hora, de 40 minutos. Entonces, si tienes acceso a correo electrónico, tal vez ese sería el método más eficiente para comunicarte. Yo siempre, para mí, porque pues yo creo para ti también, Paulina, te ha tocado con nuestros hijos, tener que buscar recursos y poner el teléfono, ponlo en speaker, volver a lavar los trastes, hacer lo que tienes que hacer, porque sí es muy difícil. Y yo sé que a veces la gente no tiene paciencia, pero ya conectándose hay bastante ayuda. Sí, definitivamente ahorita la paciencia es lo que es una de las virtudes que yo no tengo, porque la virtud la paciencia no es una de mis virtudes. Pero efectivamente, o sea, la tolerancia, la estoy practicando mucho ahora en tiempos de cuarentena, pero paciencia es muy importante para poder pues hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque nada está funcionando rápido. No, los respiros profundos, te digo, o sea, para mí es... Bueno, ok, te quería preguntar sobre preguntas de COVID-19 en Arizona. También hay una línea... Pues mencionaste el 211, ¿verdad? Ajá. Esa es la línea de Arizona. Ya tocamos esa pregunta. La línea es de... Sí, ¿sabes qué? También fíjate que en RaisingSpecialKids.org, en el área de recursos, hay una sección donde está ahí, dice recursos, COVID-19. Y hay una lista de recursos disponibles para las familias. Quiero pensar que es la más conveniente porque está disponible en línea, no tienes que esperar. Ahora, si no eres de los que le entra al internet y a la tecnología y se te hace más fácil por teléfono de 8 de la mañana a 5 de la tarde, Raising Special Kids, de lunes a viernes, nos hablas por teléfono, la espera es mínima para que te regresemos la llamada. Ahorita yo creo que estamos así como que llega una llamada y rapidito la contestamos y atendemos. Luego el servicio al cliente. Pero también los recursos allí, aparte de ser, bueno, todos son buenos recursos, pero recursos
ideas y links a diferentes páginas para cosas como cómo hablar con tus hijos sobre COVID, platicando con ellos sobre lo de cómo lavarte las manos bien. Hay historias sociales para esos que tenemos hijos con autismo, que se les hace un poquito más difícil para entender situaciones. ¿Qué era otro? Boredom Buster, o sea, cosas que hacer con sus hijos para pintar y arreglar, jugar casita, todo eso que yo sé tú haces todo en tu casa, ¿verdad, Paulina? Tienes tus hijos muy bien como... No se crean, pero sí está difícil. Y aunque sí hayan ideas, todas somos madres y eso se hace de diferentes formas. Yo sé que sí hay madres así que los ponen a pintar y hacer dibujos y... La verdad no sé porque yo no soy de esa madre, pero... Mira, yo aquí en mi casa, yo los pongo a cocinar, a lavar los trastes, a limpiar el patio, a sacudir... En inglés se llama life skills. Life skills. En español voy a llamarle algo de supervivencia porque no sé cómo se llama en español. Pero es de esas cosas que te lo juro. Yo quisiera muchísimo ser esa mamá que tiene el pizarrón y tiene la paciencia y que el dibujito y que este y que el otro. Quien me conoce sabe que yo de plano no soy esa mamá. Pero, sí, soy la mamá que vamos a hacer un pastel y que cada quien lo va a decorar y de qué sabor quieren esto. Y ahí andamos inventando qué podemos hacer y casi todo es relacionado con comida, qué pena. Claro, la comida es tan importante y no nada más en nuestra cultura, en muchas, es una cosa muy bonita. La verdad, okay. Sí, es momento de compartir. Sí, claro. A ver. Si familias buscan dónde pueden encontrar bancos de alimento, y hablamos de eso también, el número 211. ¿Y sabes qué? St. Mary's Food Bank tiene sucursales por todo el valle. St. Mary's Food Bank tiene sucursales por todo el valle. Sé que es uno de los bancos de comida que sigue funcionando, que está abierto, y me tocó pasar por uno hace unos días. Y tienen un horario, así que chequen el horario en su área, porque todos tienen un horario diferente. Y acuérdense que la mayoría de las personas que trabajan en St. Mary's son voluntarios y todos traen su tapaboca, traen sus guantes y tienen como un tipo drive-thru. Entonces, y tienen marcado con conitos y, o sea, están muy bien organizados. Y es el que te puedo decir que de seguro sigue funcionando. Incluso por ahí escuché que a veces se les está quedando la comida, la gente no está yendo por ella. Así que si alguien tiene la necesidad, no es algo que le tenga a uno que dar pena. O sea, todos hemos pasado por situaciones como esas. Ahí está la ayuda, ahí está el recurso, aprovechenlo. Y también si conocen alguna familia que necesitan, hay que ir por ellos y llevarles la comida, ¿verdad? Uh-huh. Especialmente si se está echando a perder la comida, qué triste, ¿verdad? Así es. Ok. La última pregunta, asistencia económica. ¿Qué nos podrías decir un poco de eso, lo que está pasando aquí en Arizona? La asistencia económica, pues como te dije, cada ciudad tiene sus diferentes programas. Revisen con su ciudad. Yo sé que City of Phoenix, cuando entras, porque me ha tocado hacer la revisión para compartir con como recursos, tiene diferentes programas según la ayuda que necesites. También hay agencias de caridad que ayudan a pagar la renta. No te van a mandar un cheque directo a ti, ¿sabes? De una vez te digo, no es como que escriben un cheque y ¡pum!, te lo mandan. Te van a pedir, o sea, a quién le tienen, te van a pedir el contrato de renta, a nombre de quién sale el cheque, cuánto debes, hay requisitos a seguir. Y también llamando al 211, también es muy buen recurso. O si no lo apuntó, si se le olvida o está confundida o quiere más información más a detalle, échenos la llamadita y le damos la información personalizada. Bueno, muchas gracias, Paulina, por hablar conmigo, nuestra experta de todo Raising Kids, es lo que le dije. Pues muchas gracias, y gracias por darme la oportunidad de compartir los recursos que están disponibles para la comunidad.
Me gusta hacer este programa contigo porque me toca verte y echamos la platicada. Y es muy padre porque tengo muchas ganas y yo creo que es algo que tú y yo tenemos en común, lo compartimos, muchas ganas de alcanzar a más familias hispanas y de poderles ayudar más y de que se involucren un poquito más dentro de con los recursos que hay dentro de la comunidad. Muchas gracias por la oportunidad de compartir. Claro, claro. Yo sé que, mira, por ejemplo, ahorita tengo 11 personas en línea con nosotros, pero lo bonito es que para mañana, para el viernes, este video se ha visto varias veces. Entonces, aunque vengan a vernos live o lo ven después, la información está allí en nuestra página de Facebook. Pueden regresar a ver este video, a ver lo que le pertenece en esto. Y seguimos aquí cada miércoles, es el idea. Yo pienso que me gustaría, si están viendo ahorita o ven después, que pongan algún comentario, algún chat, qué es lo que más buscan, ¿verdad? Porque como dijo Paulina ahorita, nosotros estamos tratando de hablar con las familias, de conectarnos con las familias porque estamos en un tiempo de crisis. Normalmente en este tiempo, IEP, ¿verdad, Paulina? Es todo lo que hacemos, lo que es marzo, abril y mayo, es puro educación especial, entran muchas llamadas. Es más, ¿cómo te fue el taller de la mañana? El taller de la mañana de educación especial, fíjate qué triste, pero nada más fue una persona, y la otra, bueno, fueron dos personas, y uno era un profesional y el otro era un padre de familia, y tiene mucha información, y es información que siempre nos están preguntando, que si cómo... ¿Cómo están? ¿Cómo sé que están implementando la IP de mi hijo? ¿Cómo sé cómo le voy a hacer si la tarea no la alcanza a hacer? Pues tiene un montón de preguntas y en el taller se las contestamos todas, pues. Entonces, yo creo que este es el medio perfecto para decirles que se inscriban a los talleres. No tiene costo alguno. El de hoy fue de 45 minutos, rapidito. Tienen la oportunidad de preguntar. El taller en sí está, si mal no recuerdo, está programado para durar 2 horas. Pero no dura las 2 horas, es 45 minutos, una hora, cuando mucho, y tienen la oportunidad de hacer todas las preguntas que tengan, y ahí se les responden inmediatamente. Es muy buena oportunidad para informarse, para aprender. Estoy temiendo agosto, fíjate que le estoy temiendo agosto porque regresamos a la escuela, Y vamos a regresar a la escuela y va a haber 1,000 juntas de IEPs y va a haber 1,000 preguntas, y ahorita pues es el tiempo perfecto para irnos preparando para que cuando se llegue agosto, uno como padre de familia pues ya vas preparada para la junta. Entonces yo les recomiendo mucho a los padres de familia los talleres, porque en verdad les contestamos las preguntas que tengan y les ayudamos a prepararse. De la otra manera, se esperan a última hora. Y imagínate, o sea, ¿cuántas somos las que hablamos español, Ceci, que vamos a los IEPs? 4. Las que van a la IEP aquí en Phoenix. Bueno, vamos a empezar en el estado. Tenemos una en Yuma. Ajá. Gloria. Hola, no, si no estás, Gloria, hola, te mandamos saludos. Nilda, que está en nuestra oficina de Sierra Vista. Y creo Claudia, que... Claudia, en Tucson. Claudia está en Tucson. Y aquí en Phoenix. Somos tres. La pregunta es, ¿sobre IEP o todas las que hablamos español? Sobre IEP, somos que somos como 6, ¿no? A nivel estatal las que proveemos el servicio en español. En español. Nada más. Entonces, te imaginas, somos 6 de nosotras tratando de ayudar a tantas familias y a veces no alcanzamos. En el estado completito, En el estado completito, y a veces no alcanzamos pues a ir a todas las juntas de IEP, pero sí, por ejemplo, uno de los requisitos para que los acompañemos a la IEP es que atiendan a uno de los talleres. Entonces, ahorita es el momento perfecto para atender al taller de la IEP, para que si en agosto necesitan ayuda, lo primero que yo les voy a preguntar, ¿ya vino un taller de la IEP, oiga?
Luego me dicen, no, no he ido, pero no, no he ido, me dicen, bueno, pues antes de hacer eso, tiene que venir al taller y luego vamos a hacer una consulta, y luego que hagamos eso, vemos si la acompaña o no la acompaña a la junta. Pues imagínate, ahorita ya vienes al taller, se llega el mes de agosto, tienes tu junta y te digo, Ceci, ¿ya fuiste al taller del IP? Vas a decir, ya fui, ajá, mira qué bien, o sea, ya vas un pasito adelantado, pues. Y son cosas que no lo pensamos, pero pues ahí está. Sí. Y luego uno entra preparado, ya estamos muy a gusto con ese documento que está muy complicado. Mi hijo tiene uno desde 14 años y todavía a veces cuando lo cambian es complicado y es importante saber cómo leerlo para seguir abogando por nuestros hijos, porque cada año cambia. Uno dice, no, pues es que eso ya se arregló cuando tenían 6 años, ¿no? Luego llegan quinto año, high school, lo que sea, las cosas cambian. Entonces, es importante siempre estar informados. Sobre todo cuando hay transición. Transición, aunque sea de preescolar a kinder, de kinder a primero, de cuando vamos a de sexto a la junior high, a la high school, y ahí ya se acaban los IEPs. Entonces, es un constante ir aprendiendo. Y pues, hay que informarnos. Entre más informados estemos, así más fácil se nos va a hacer navegar el sistema, porque sí es muy confuso, sí es muy complicado, sí hay muchas reglas, pero también tenemos muchos derechos y a veces no los ejercemos porque no los conocemos. Sí, por eso nos deberían de hablar. Yo creo que ya terminamos con nuestro tiempecito. Pues nomás les quiero decir que por favor hablen, el número es 602-242-4366. Dijo Paulina que nuestra página web, ahí están todos los talleres, muchos recursos también ahí están. Siempre somos siete, creo que somos siete que hablamos español, pero nuestras especialistas en apoyo familiar les pueden ayudar con muchos recursos que están disponibles en su comunidad. Como les digo, los servicios son para todo el estado de Arizona. Y pues los dejo con eso. Nos vemos el miércoles que entra. Muchas gracias por acompañarnos y por favor cuídense mucho. Gracias, Paulina. Nos vemos pronto. Que tengan bonita semana. Nos vemos. Bye.